A esta hora nos encontramos en la Plaza de Armas de Chancay, donde inspectores municipales de transporte vienen haciendo estas intervenciones. El trabajo de prevención que se viene realizando, vamos a tratarnos de acercar para a ver qué recomendaciones les están brindando, en este caso, a esta minivan, ¿no? Vemos que le está pidiendo su SOAT, todas las documentaciones respectivas, ¿no? Para escuchar qué es lo que dicen. Acá otra intervención que está haciendo una mototaxi. Tú sabes muy claro que por la plaza no se puede ingresar, hay señales. Acá de esquina, acá en Precricó, Bolívar. Vamos a poner tu falta ya. ¿En este momento qué se le está sancionando? Por la plaza, una G10. ¿Qué significa? No cruza por la plaza, está prohibido. Está prohibido. Hay señales ahí. Los señores ya saben ya. ¿En qué consiste esta sanción? Estamos fiscalizando nomás. Nada más. Sí. Aldea. Pero no es una multa económica. Sí, sí, no. Esto es una multa. ¿De cuánto es la multa? Desconozco. Nosotros llevamos código. ¿De cuánto es el código? Una G10 es. El código es una G10. Okay. Bueno, continúan estas intervenciones de parte de los inspectores municipales, inspectores de transporte, quien vienen haciendo estas operativos. ¿Con supervisor? Vea una señalización ahí en ambos lados, lo que es el perímetro de la plaza, está prohibido. Tenemos en la parte también de Bolívar, antes de ingresar hay que ver las líneas señalizadas, ¿ya? Para que no pueda tener problemas. Muy amable caballero, gracias. Supervisor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ¿en qué consiste estas intervenciones que se están dando en estos momentos acá en la Plaza de Armas? En todo el ámbito de la plaza, caballero, solamente aparte de desincentivizar a los conductores que no están autorizados a ingresar en el ámbito de la plaza, pero sí, hay, como usted ve, en la parte de Bolívar hay unas señalizaciones. Como lo ve acá también, si usted voltea en la parte de acá, hay una señalización que dice prohibido ingresar a los vehículos menores acá. Solamente en caso de emergencia, sí, puede circular, si es una emergencia. Pero en este caso vemos acá una mototaxi que ha ingresado a la Plaza de Armas y nos informaba el inspector de que está prohibido. ¿Cuál sería la sanción acá? La infracción sería la G10, que es por utilizar una vía no autorizada y señalizada. Nada más, caballero. Y posteriormente hasta los vehículos menores, a los vehículos mayores también que no estén en su ruta, también están fiscalizándose a mí. ¿Estas intervenciones continuarán en las siguientes horas? En todos sitios. Ahora que ya se está viendo que el aforo es más grande, también se le está incentivando también a los señores de vehículos mayores que deben perder las tres vacunas como corresponde, la norma lo ha dicho. Y así poco a poco incentivando para una calidad de servicio también para los ciudadanos, ¿no? También para los turistas. Como usted ve también, tenemos un hastío que está acá y creo que los turistas también deben llevarse un buen imagen de este distrito. Eso con respecto a eso. Justamente también hemos visto en la calle Bolívar con Luis Alberto de las Casas estos cilindros, ¿no?, de seguridad, lo que sería la zona de los trompos, donde vemos que ya está un poco más ordenado. A ver si nos habla con respecto a lo que está sucediendo allá en la calle Bolívar. Algo breve, con respecto a la calle Bolívar, como usted está viendo, es momentáneamente para darle incentivación, porque antiguamente se estacionaba una empresa que ya ha sido retirada de esos sitios. Y así sucesivamente serán los demás sitios para poder ya un poquito despejar la vía, para que haya una vía limpia y tranquila, ¿no? Como y Alberto la casa también siendo el mismo trabajo, también, ¿no? Igualito va a ser Iney, va a ser también la plaza, la avenida San Martín, va a ser acá Vizquerra, que poco a poco ya vamos a tratar de que las unidades entren a su cochera o a su parque que tienen ellos, pero no la vía pública. La recomendación en todo caso a los transportistas.
que por favor tengan conciencia un poquito que la vía que es tener despejada, no que la usen como un paradero informal, donde cual no están permitidos. Que use de acuerdo a lo que dice el TUPA, su inicio y su final, y proceden nomás, con esa parte de eso. Y también recordar a los transportistas de las mototaxis que está prohibido. Sí, esto, como le digo, estas fiscalizaciones de control se está haciendo, dejando un día, dos días, pero estamos ahí. Porque también tenemos la función de vehículos menores, como lo que está viendo el compañero. Hay unidades que están manejando con una categoría del cual no le compete, no es la característica. A uno, la mayoría está manejando un vehículo de transporte público, donde cual no es el adecuado. Ahora, estos mototaxis, este impedimento de pasar por la Plaza de Armas, ¿es para todo el día o son por ciertas horas? No, la ordenanza 06 especifica que es las 24 horas. Las 24 horas. En caso de bajar, sí. En madrugada mayormente, pues como ya poco despejado. Claro. Pero mayormente todo. Mañana está todo el día. ¿Algo más que quisiera? No. Bueno, agradecerles a ustedes también que vean también el sacrificio también de los señores inspectores, que también estamos allá cumpliendo nuestras funciones, y a la vez, el inspector es sus amigos, los amigos de los conductores, no somos enemigos. Simplemente estamos cumpliendo nuestra función que nos manda la municipalidad distrital. Nada más. Ok, muchas gracias. ¿Nombre? Mi nombre es José. José Celada, para servirle. Ok, listo, muchas gracias. Vale, gracias.